Esta historia comienza en el corazón de la provincia de Corrientes, al norte de Argentina. En un reino flotante al que los guaraníes llamaron Iberá, agua brillante. Como en todo reino, en Iberá hay un rey. El yacaré. El rey del estero. Pero hace un tiempo, el rey estuvo amenazado. La caza furtiva para el comercio ilegal de su cuero y la destrucción de los humedales fueron borrando al yacaré de los esteros. Hoy las cosas están cambiando. En lugar de cazarlos, ahora los pobladores se benefician recolectando sus huevos y llevándolos al criadero de yacaré porá. Los huevos son incubados durante 60 días y algunos están empezando a nacer. En la naturaleza, de cada 100 huevos, solo 4 llegarán a convertirse en yacarés adultos. En el criadero, en cambio, protegidos de las sequías, los incendios y los predadores, de cada 100 huevos, los que lograrán sobrevivir son 80. Son tantos que algunos pueden destinarse a cubrir la demanda productiva sin necesidad de cazar yacarés silvestres. Los demás serán liberados en los esteros, donde volverán a convertirse en rey. Cada año, en yacaré porá, se cosechan miles de huevos. Pero un día sucedió algo inesperado. Entre todos los huevos, 5
tenían una sorpresa. No había visto nunca nada parecido. Nunca había visto algo parecido. Lo primero que pensé es qué extraño que son. Al verlos, lo primero que me pasó fue me asombré. Era raro. Son francamente diferentes. Son ellos. Es como... me sale enigmático, pero no es enigmático. Parecen... de juguete. Son como magnéticos, digamos, ¿no? Una cosa, te generan un magnetismo de verlos y no dejar de mirarlos. Hace unos años estábamos de viaje, plena época de nacimientos. Los nacimientos empiezan en febrero, duran hasta abril, siempre son noticias. Nació el primer nido, los primeros de este año, bueno, siempre hay hechos que se comentan, pero un día nos llega un mail, nacieron albinos, nacieron 5 albinos. Pablo Siroski, uno de los miembros del proyecto, justo estaba en el criadero trabajando y atendiendo y me mandó un mensajito de texto que decía, están naciendo albinos. Lo primero que pensé fue, ¿qué hacemos? Y era un color extraño, o sea, era un color blanco. Solamente se veía el piquito. Cuando nació todo, era un yacaré blanco. Eran unos animalitos transparentes, ¿no? Algunos decían, nada, no puede ser. Porque algunos veían así, parecía una goma, ¿no? Los de yacaré porá fueron los primeros caimán latirostre, o sea, los primeros yacarés overos albinos que aparecieron en el mundo. El albinismo es una condición genética hereditaria que provoca la ausencia del pigmento en la piel, el pelo y los ojos. En los humanos, suele darse en una de cada 20.000 personas, pero en los animales es mucho más raro. Para nosotros al principio fue una sorpresa al instante, pero se transformó en una gran responsabilidad operativa con algo que no conocíamos y no sabemos cómo manejarlo. Es prácticamente imposible que los yacarés albinos hubiesen sobrevivido en la naturaleza, por diferentes cuestiones. Una de las más obvias, que es común para todos los casos de albinismo, es lo expuestos que quedan estos animales especializados en el camuflaje para los predadores. Pero en el caso de los yacarés en particular se agrega una complicación que es mucho más importante, que es la hipersensibilidad de esa piel sin pigmentos en una especie que está obligada naturalmente a asolearse. Eran tan blanquitos, tan sensibles que le pusimos aparte en una pieza y ahí lo cuidábamos todos los días. Le daba de comer, le lavaba, le cambiaba el agua y todos los días le sacaba el restito de comida que sobraba para que no se manchen, porque eran tan blancos eran que con la misma agua y la comida de ellos se manchaba. Fuimos adaptando distintas locaciones que ya teníamos para ir tratando de protegerlos y de que lleguen adultos como llegaron, a pesar de que dos se nos han quedado en el camino. Y al principio fue una sensación rara de estar de una alerta permanente. Entonces, ni aprovechábamos su potencial, que su potencial estaba ligado a que fuera de interés para más gente, y se convertía en un esfuerzo grande para el cual no estábamos realmente capacitados, que era ser cuidadores de animales especiales. Nosotros éramos criadores. Y entonces pensamos, bueno, ¿dónde los llevamos? Pensamos en Temaiken, nos acercamos a Temaiken, y la verdad que fue una gran suerte pensar en Temaiken, porque desde
Desde el primer acercamiento, todo fue facilidad, todo fue qué suerte que lo hacemos juntos, qué bien pueden hacer ellos lo que nosotros no podemos hacer. Los yacarés cuando llegaron, llegaron a nuestro centro de reproducción de especies que está a 1,5 kilómetros del bioparque. Estamos en el CRET, es el centro de reproducción de especies Temaikén. Este es el lugar donde nosotros mayormente trabajamos en la reproducción de especies en peligro, donde investigamos la reproducción de estas especies también. Todos estos animales que van naciendo luego son trasladados a las exhibiciones del bioparque. El desafío más importante consistió en aislar del sol a un animal que busca el sol para mantener su temperatura corporal. Nosotros trabajamos con entrenamiento positivo con la mayoría de los animales de Temaikén. Los beneficios de trabajar con este método de entrenamiento positivo son varios. El poder estar cerca de los animales. ¿Está arriba? Poder saber cuánto come cada uno. Poder pesarlos a diario, poder medirlos. Pedirle a un veterinario que venga a verlos para ver cuál es la condición corporal de cada uno de ellos. No dudamos en que los yacarés tenían que ser parte del programa de entrenamiento con un valor agregado. Entrenar mamíferos, entrenar aves, es algo más habitual. Y si esto, si bien es nuevo, imagínense lo nuevo que es entrenar reptiles. Los yacarés albinos tienen dos cuidadores que son los responsables por conocerlos y trabajar con ellos en el día a día, que son Roberto y Mariana. Y son ellos quienes hacen posible todo esto que estamos hablando. Bueno, hoy estamos a 22 de septiembre, ya inició la primavera. La temperatura afuera está un poco fresco, pero adentro del recinto está a unos 25 grados aproximadamente. En la sesión de hoy el objetivo principal, digamos, es que los chicos salgan y se alimenten fuera del agua. ¿Vamos, Robert? Vamos, Mariana. Vamos. Chicos, ¿cómo la púa? Las herramientas que usamos con Roberto son todas tienen su función, son esenciales todas. Primero el tong, que es el llamado. Primero nosotros lo golpeamos contra el suelo. Ellos, ahí es cuando se ponen atentos. Ya colocamos una de las bolitas de comida en la pinza del tong, los empezamos a llamar y ellos ahora que ya caminan, que se acercan muchísimo más sueltos, hasta que llegan al tope que nosotros queremos, o se levantan o la cabeza o mueven las patas como nosotros queremos, ahí es donde hacemos con el silbato, el sonido. Ellos saben que después del silbato viene la alimentación.
El periodo de aprendizaje de un reptil es largo. Te diría que entre un mes y dos meses puede llegar a demorar un animal como estos en poder sacar ese pedazo de comida del bastón. Son las 3:30 de la tarde y vamos a volver a hacer otra alimentación para ver si los chicos salen y se alimentan bien. ¿Vamos, Robert? Vamos, Elena. Vamos, chicos, afuera. Sin el entrenamiento habría que capturar estos animales y el estrés es increíble, o sea, lo que causa es desastroso en estos animales, entonces al poder entrenarlos y al hacerlo de esta manera que en la que ellos cooperan y no hay ningún tipo de estrés, es lo mejor que se puede hacer. Estamos a 27 de septiembre, la temperatura afuera está bastante agradable, alrededor de 18, 19 grados, acá como 28 grados más o menos, los chicos tienen muchísimas ganas de comer. Ven, lo que vamos a hacer hoy es pasarlos de pileta a pileta, haciendo manejo. La personalidad de los yacarés son muy distintas. Yasi es muy dócil, pero asimismo también es bastante miedosa para cuando hay algo nuevo para trabajar. Yasi es una lady. Será mujer, ustedes mirá, pero es la nena, entonces obvio. Pero ella es femenina para todo. Incluso tiene marcado en la boca más rosado y eso más todavía, porque dice, se pintó los labios esta chica. O sea, es indiscutible que ella es delicada y le hace honor a la feminidad que ella tiene. Acúa es el nombre lo dice. Acúa significa en lengua guaraní veloz. Él es hiperactivo, es el más veloz de los tres. Es terrible. Uno dice, qué tranquilito va, sale para todos lados. Nunca te, o sea, uno más o menos lo va conociendo y sabe las reacciones, pero es terrible. Moroti, que significa blanco, es todo un señor, un señorito inglés para trabajar. Es tranquilo, pero es el dandy igual, ¿eh? Ojo. Él se la ganó a Yasi, no, es indiscutible. Acúa quedó desplazado totalmente. Moroti dijo, nena, vos sos mía, se terminó. Él se impuso, la postura de él, incluso cuando está con ella, es buenísimo, porque ella, como se queda mucho más tranquila con él, él lo mira a Acúa como diciendo, ¿viste? Uno de los tres individuos va a pasar al parque, pero todavía estamos estudiando cuál va a ser el elegido. Ayuda muchísimo. Vamos a ver si sale Yasi. Hola. Hola, nena. Dale, chiquita.
La etapa que estamos ahora, que es la de que ellos entren en la caja o en la balanza, es una de las más importantes, porque ahí es donde nosotros vamos a tener el mayor contacto con el animal. La caja, fundamentalmente, para traslado. Nunca se sabe qué puede pasar, o sea, hay que trasladar uno al hospital, mismo al parque, que es lo que se va a hacer. Y todo eso hacerlo sin tener que capturar, sin tener que anestesiar, sin nada que sea desfavorable para el animal, sino todo lo contrario. Soñamos mucho con ese día que vayan al parque y cómo va a ser ese contacto, ese primer contacto con los visitantes. Lo más importante que una persona puede aprender a través de los yacarés albinos es justamente que a través de esta atracción ellos puedan involucrarse más con lo que le pasa al animal. Hoy el color puede ser algo muy llamativo para atraer a las personas, pero a través de eso, ellos pueden aprender mucho más de lo que le pasa al yacaré en general. A mí me gustaría que el albino, por esto de llamativo que tiene y por este disparador que es, y que hace que mucha gente se detenga a verlo, ayude a pensar. Nos gusta ser parte de esto, nos gusta haber contribuido a llegar hasta acá. Sentimos que hay algo para dar a conocer, que hay algo que nos lleva a reflexionar. La característica del albinismo atrae a la gente. Es un gran enganche para que la gente se detenga a mirar los yacarés y a través de ellos que la gente conozca que estos animales viven en la Argentina, que enfrentan problemas, pero que también hay mucha gente trabajando para que el yacaré siga existiendo.